El horizonte de un regreso indefinido a, a la existencia traza un círculo que nos procura un espacio mucho más amplio para pensar el tiempo de otra manera, porque el peso ya no está tanto en la duración de una misma identidad a lo largo de una vida, sino en una identidad que pasa por tránsitos. Que, que atraviesan muchas vidas, en las que un individuo nace, vive, forja una serie de experiencias, muere y regresa de una forma transfigurada, portando una serie de memorias fragmentarias, selectivas, no verbales, um, que, que van a dar lugar ¿no? a la futura presencia que, que están haciendo otra vez y que son memorias con las que esta futura presencia, este futuro ser, va a tener que lidiar a lo largo de toda su nueva vida, eh, al mismo tiempo que crea otras memorias nuevas fruto de esa vida. Eh, en este escenario circular, la muerte, de alguna manera, se domestica, porque ya no es ese acontecimiento irreversible, eh, totalmente desconocido, eh, que nos aboca... Eh, a un, a un futuro incierto, ¿no? a, lo que, a lo que no puede volver a, a pasar nunca más, sino que es un episodio más recurrente y al fin y al cabo pienso que la repetición es eh, una forma de domesticar la acción. Eh, realmente cuando algo nos resulta ajeno, nos suscita una serie de miedos, de, eh, ¿cómo intentamos familiarizarnos con eso o domesticarlo? Repitiéndolo muchas veces, ¿no? repitiendo un trayecto que desconocemos muchas veces, nos vamos familiarizando con él y de algún modo lo desconocido se amansa a través de la repetición. Entonces, si la muerte se convierte en un episodio eh, repetido, en, una, en inserta en un círculo, pues el poder que tiene de suscitar ¿no? ese respeto de lo irrepetible eh, se pierde. Ocurre que este círculo tiene el carácter de la amnesia que este círculo eh, nos aboca al olvido, porque un círculo no puede tener memoria, nos devuelve siempre al punto de partida y partimos desde cero, desde el olvido. Y que las memorias que se van creando en este regreso a la existencia son memorias bastante esquivas, porque no es la memoria declarativa, el recuerdo de, de un dato, ni tampoco el recuerdo de una experiencia vivida, son más bien memorias implícitas. Memorias que están en el trasfondo, que se manifiestan en el paisaje corpóreo eh, a base de reacciones, a base de movimientos que requieren de mucha observación para ser detectados. Entonces la muerte sigue siendo para nosotros un suceso igual de desconocido, igual de salvaje, eh, porque no tenemos la memoria de la repetición, eh, de, la, eh, de, de ese carácter recurrente que, que tiene la muerte en este círculo. De algún modo, la idea de que estamos atrapados en una rueda similar ¿no? de regreso a la existencia hace que no podamos pensarnos a nosotros mismos al margen de las circunstancias. Pero estas circunstancias no son de carácter cultural o social, son de carácter universal. Es decir, cuando en los textos budistas del Kanon Pali, el Sutta Pitaka y demás Encontramos esta idea de, del retorno indefinido a la existencia, de la ligazón, del apego. Se están describiendo las circunstancias eh, de todo individuo, las circunstancias de todo el individuo que nace en el mundo. Por mucho que podamos apelar y hacer una investigación de dónde surge la idea de samsara, la idea de las huellas hemotécnicas, ¿no? de las impresiones residuales, eh, los samskaras, los vásanas, la idea de liberarse, el ¿no? moksha, etc., y estudiemos cómo surgió esa, ese conjunto de teorías, cómo se lo trató en el seno cultural de lo que hoy llamaríamos India, eh, esa propia doctrina y esas, esas, bueno, esas, esas teorías quieren describir una circunstancia universal, tienen una pretensión de universalidad y de algún modo yo quiero abordarlo desde ahí, desde el carácter eh, universal. Por eso digo que no podemos pensarnos a nosotros mismos al margen de esta circunstancia si entramos a pensar este círculo en el que estamos inmersos y que de algún modo nuestra participación en este círculo puede verse a través del comportamiento externo y a través del estado interno. O sea que no es solo una teoría macrocósmica, es una, es una teoría que une al individuo, al microcosmos con el macrocosmos de una forma visceral ¿no? y que requiere de, de observación. Porque ahí está lo que llamo en el libro la memoria sansárica, que es esta, estos retazos, esta memoria del tránsito circular, que muchas veces es de carácter implícito, o que surge o se desencadena en determinadas circunstancias, en determinados espacios, en determinadas compañías, pero que es una memoria que está siempre ahí a flor de piel y que está incorporada. Y es una memoria que responde al paradigma del círculo con todas sus deudas, sus patrones de comportamiento, de acción-reacción... Es una memoria samsárica, que participa de la inercia circular. Para contrarrestar este tipo de memoria y para escapar a este círculo, eh, de algún modo los ascetas esramanas, eh, los seguidores de Buda, los protojainistas, jainistas etc., eh, trazan una línea recta, una línea recta para atravesar el círculo, y esta línea recta consiste en construir, en elaborar una memoria liberadora, que sustituya la memoria de Samsara, de, de la ligazón, de la atadura, pues se construye eh, una forma de estar en el mundo, una forma de ser y de estar, eh, metódica, sistemática, que conduce a la liberación y que funciona con paradigmas de comportamiento y también de pensamiento van totalmente a contracorriente del paradigma circular del samsara, van a la contra. Y esta línea recta se traduce en un trabajo arduo y, como digo, sistemático y donde también se juega mucho con la repetición, obviamente. Pero ya no es una repetición involuntaria del círculo en el que, en el que participamos sin quererlo, es una um, repetición que uno supervisa, ¿eh? Eh, que está guiada por la experiencia de otros más aventajados en el camino y que de, de algún modo el individuo se hace cargo de esta repetición que tiene como fin llevar la acción a una determinada dirección. Porque para crear esta memoria liberadora, eh, esto está muy relacionado con una forma, como he dicho, de actuar, pero sobre todo de no actuar. Porque aquí está la relación entre el individuo y la libertad. Y, y esto lo ha visto muy bien eh, Daya Krishna, que es un pensador indio del siglo XX. Que, que tiene unas reflexiones sobre, sobre la acción sobre la libertad. de algún modo la acción nos vincula o sea, al tiempo, a la historia, a, a, a lo social. Eh, la acción nos compromete, digamos, a, a estar a merced de los demás, de las circunstancias. uno cuando se pone a vivir y actúa, uno no puede decir aquí empieza mi acción, aquí termina, sino que desencadena toda una red de causalidades en el que uno participa en el mundo y no sabe cuándo va a terminar su participación. Digamos que empieza a contraer deudas con la propia acción. De ahí la sospecha que causa la acción para quien busca crear esta memoria liberadora. La acción es, es fuente de sospecha. Y, claro, sin embargo, pensemos que no estamos hablando aquí de la libertad en el sentido digamos, eh, urbano, si se quiere, o un sentido multicéntrico, donde todos somos un centro y mi libertad eh, termina donde empieza la tuya y entonces no interferimos para que todos podamos ser libres. No estamos hablando de la libertad de la convivencia, estamos hablando de la libertad trascendental, que requiere únicamente del, del propio individuo, al margen de las circunstancias y de cualquier fa factor externo. Bien, esta, esta libertad eh, trascendental y esta memoria liberadora que hay que, que construir um, requiere ponerle un freno a la acción, porque obviamente actuar, tenemos que actuar, comemos, dormimos, pues nos sentamos a meditar, ¿no? por poco que hagamos, también eh, las personas que aparecen en, en su tapitaca del Canon Pali, ¿no? en, en los discursos, en los sermones, actúan, obviamente, pero... Eh, observo y vuelvo al tema de, de la repetición, eh, que esa acción está domesticada por la repetición. Se le pone un freno, de tal manera que eh, la acción ya no nos aboca a lo desconocido, no se, no se la ejecuta, digamos, en un, en un campo de influencia abierto, sino vamos a reducir el campo de acción de... Eh, que tenemos ¿no? y, y, y las acciones que hagamos repetidas forman la secuencia de un ritual entonces la herramienta que supervisa esta repetición y este ritual es la atención de tal forma que yo uso la atención y repetidamente la aplico sobre cualquier acción que haga eh, y la atención sirve a unas premisas que son fruto de la experiencia de liberación en este caso de Gautama Buda que llevan aparejadas una serie también de comportamientos éticos y uso la atención para aplicarlas. No uso la atención en el vacío, tiene unas directrices claras la atención. Por eso hablo de atención plena y no de atención pura en el sentido de un mero estar en el presente y, y no juzgar. No, la atención tiene unas directrices a las que sirve claramente y al aplicarse repetidamente van ritualizando la vida. Entonces, cuando camino, camino, cuando como, como, es la atención la que va convirtiendo cada acción en los pasos de un ritual. Y esto es una forma de hacer que, que las acciones no tengan, digamos, una, no contraigan deudas que nosotros no podamos supervisar y no nos lleven a lo inesperado, eh, sino siempre en un campo de acción eh, poderoso en el que yo soy quien decide cómo se repite. Eh, Digamos, yo tengo el, el, el poder de darle a, a la acción una dirección. Esta, esta es la, la idea del ritual. Yo creo que, que el ritual tiene el poder de domesticar toda la acción, cualquier acción. De ahí que la repetición y la secuencia repetida sean claves de cualquier ritual, no importa en qué contexto lo hagamos. Y aquí de lo que se trata es de un ritual que no es colectivo y que no depende de un objeto externo. Porque de nuevo, de lo que se trata es de liberarse de la dependencia de, del otro y de cualquier objeto. Entonces es un ritual propiamente interior donde la atención es la, digamos, la maestra de ceremonias. Instalar esta atención, digamos, y hacer que se vuelva parte de la memoria corporal es una parte fundamental de, del entrenamiento uh, que yo he encontrado en. en mi estudio y en mi convivencia con los textos de, del Canon Pali en su tapitaka, y también eh, pensando y reflexionando sobre los aforismos y el comentario a los yoga Sutra Al mismo tiempo, la creación de esta memoria liberadora se traduce en una serie de, de comportamientos de pautas éticas bastante sorprendentes. Sorprendente es si tenemos en cuenta que la finalidad, a priori, es el eterno nunca retorno, es no retornar a la existencia. Eh, no es un no retorno convencional, eh, no es la mera muerte convencional, porque ya hemos dicho que la muerte es recurrente y al final no retornos los hay constantemente, ¿no? eh, Pues el, el tiempo pasado no retorna, eh, los instantes se agotan y no vuelven. Um, pero no son eternos nunca retornos. ¿no? El eterno nunca retorno o la muerte definitiva hay que provocarla, hay que esforzarse por conseguirla, hay que crear, como he dicho, todo este, toda esta forma de vida sistemática, repetida, muchas veces ritualizada, que se traduce en, una, en unas, eh, a veces en una forma de ascesis, a veces en una forma de, de vida meditativa acompañada de unas pautas eh, éticas, etcétera, etcétera que como digo a veces resultan sorprendentes por lo valiosas que, que, que son para, para la vida y que hasta es una persona vitalista que no abraza este horizonte de liberación o de memoria liberadora, pues querría asumir en su vida. No sé, la no violencia, la compasión, ciertas pautas de comportamiento con el otro, tremendamente lúcidas, eh, la idea de de que esta memoria liberadora al final trabaja mucho eh, con, la, con la idea de que el ojo, la observación, la atención eh, puede ser y debe ser más rápido que la mano, eh, que la reacción, que el impulso, que la respuesta, que de algún modo la prioridad eh, a la hora de decidir si actuamos o cómo actuamos, la prioridad la tiene eh, la calma. Es decir, la no acción decide si se actúa y cómo se actúa. El silencio decide um, si la palabra nace y, y si nace con qué tono, en qué dirección, buscando provocar qué. Y, y un poco la no acción, el silencio, eh, digamos, la escucha tiene prioridad sobre eh, la mano que actúa, la palabra que habla. ¿no? Eh, digamos, el gesto que se expresa antes de, de poder permitirse pensar ¿no? si, eh, si es apropiado. Y, y esta memoria liberadora en la que la atención, como decía antes, es la, que, eh, es la que se encarga de instalar una base, una base de fondo para que cualquier hábito y cualquier pequeña acción que realicemos entre de esto, dentro de este ritual de creación de memoria liberadora. Y, y digamos, no esté, no esté desbocada y no nos lleve a contraer deudas eh, inesperadas. Y es desde un panorama de, de atención eh, como instrumento fundamental donde uno puede observar eh, el estado en el que se encuentra, eh, las viejas memorias que quieren asomar en según qué situaciones, con según qué compañías, y donde uno puede realmente ser honesto consigo mismo y, y observarse, ¿no? Y también reflexionar desde un trasfondo de, de atención. Cuando esta atención, que para mí es la herramienta esencial de, de la memoria eh, nirvánica, pues cuando esta atención está instalada eh, a través de una serie de pasos, de secuencias que no voy a mencionar aquí, pues ya no hay que hacer un esfuerzo por estar atentos. Digamos que se incorpora. Y la atención pasa a ser parte de la memoria implícita. Esto da lugar a la paradoja de que uno puede permitirse estar atento sin necesidad de estarlo. Sin necesidad de estar eh, con la eh, atención completamente eh, enfocada. Pues uno ya la ha instalado y ya de forma natural llega a un estado eh, de atención y ecuanimidad que suelen ir eh, juntos. ¿no? Bien, eh, este eterno nunca retorno decía que hay que provocarlo, que, que es algo que se construye a través de esta memoria liberadora. Y mmm, algunos autores lo han llamado el suicidio ontológico permanente. ¿no? Decían que los ascetas romanas buscaban este suicidio ontológico permanente, es decir, desaparecer de la existencia para siempre. Claro, no es un suicidio al uso, de nuevo. Observad el, el adjetivo permanente. Es un suicidio permanente, no es el, el suicidio de la mera muerte porque la muerte es recurrente, sino es un suicidio definitivo, es un eterno nunca retorno. ¿no? Um, muchas veces se piensa en esto desde, a mi modo de ver, desde un horizonte un poco simplista: de si esto es positivo, de si esto es pesimista o eh, optimista, etc. Etcétera, etcétera. Um, en verdad, si entramos a ver en ¿En qué se traduce las prácticas de estas doctrinas? Como digo, nos sorprendemos porque son prácticas tremendamente valiosas para la vida de, me parece, de cualquier persona, por mucho que sea escéptica, materialista, etcétera. Eh, son prácticas de convivencia con el otro, tremendamente eh, sorprendentes y, si vemos de dónde surge, No de un panorama de personas que a priori querían escapar de la existencia para siempre. Y yo me preguntaba al mismo tiempo. Mmm, Hablando de, de, de este suicidio permanente, de este escapar de la existencia para siempre, me preguntaba por el suicidio por la muerte voluntaria, lo que normalmente se llama levantar la mano sobre uno mismo. Pues eh, me encuentro, por ejemplo, que en la tradición cristiana, donde la vida es sagrada, donde estamos en un horizonte lineal, ¿no? de pues, una vida y después pues, una serie de parajes, el cielo, infierno etcétera, y la vida es, es sagrada. Sin embargo, luego hay prácticas o hay uh, una serie de nociones que no son muy vitalistas. La, la culpa, el reproche, el arrepentimiento, eh, el placer, pues se le pone, digamos, un freno tremendo, etcétera. Eh, y el suicidio eh, está prohibido en este horizonte. De hecho, está vinculado pues eso, al pecado y, y rescata un poco en, en, en el capítulo del libro que le dedico al suicidio. Rescata un poco las crónicas de un, de un fraile franciscano de Marcos de Lisboa del siglo XVI, donde habla de muchos relatos de los demonios que se le aparecen a los monjes y, y disfrazados de Jesús o disfrazados de la Virgen María los incitan al suicidio. ¿no? Um, claro, en el budismo como digo, hay, hay una contraposición muy clara, y es que se trata de escapar de la existencia pero actitudes como la culpa, el reproche el miedo, son completamente negativas no contribuyen a crear una memoria liberadora, al contrario estamos reforzando nuestra participación en el círculo, en la inercia con la idea del pecado, con la idea de miedo con la idea, etc. y eh, el demonio budista por excelencia, que es Mara, eh, que significa el, el asesino, el que mata, um, en un pasaje que, que rescato de unas escrituras tardías y demás, pero del canon Theravada, eh, el demonio se le aparece a Buda, cuando todavía no es Buda, todavía, está, eh, todavía es Siddhartha, está intentando convertirse en Buda, se le aparece y eh, le pide que, que deje de hacer ascesis, que viva que viva, ¿eh? porque estaba al borde de la muerte de tantas tesis que estaba haciendo y entonces el demonio se le aparece para que se mantenga con vida, no, o sea, es un demonio vitalista, tiene el mensaje opuesto de los demonios cristianos que incitaban al suicidio. Y a Mara le interesa que los monjes eh, sigan con vida, que no se suiciden, porque claro, mientras sigan en la vida, pues siguen participando de este círculo de que hemos hablado, de regreso indefinido a, a la existencia. Y de hecho hay más pasajes donde Mara le pide a Buda que prohíba a sus discípulos que se suiciden y Buda no lo hace nunca. Y de hecho hay varios pasajes donde monjes que estaban afectados de enfermedades dolorosas que ya estaban eh, liberados, ya habían alcanzado el, el Nirvana o el Nirvana, eh, pues se suicidan y es una decisión meditada y, y digamos, no incurren en falta, ¿no? Dice, dice Gotama Buda, o sea, se los exonera en un ambiente, de, un ambiente cabal, digamos, de cuanimidad y de, y de lucidez. Obviamente esto no es así cuando una persona se quita la vida pues por miedo, por desesperación o por desidia y, y no está en estado de liberación, pues porque lo que va a pasar es que va a volver a la vida de nuevo. O sea, es, es contraproducente hacer eso. ¿no? Pero en el caso de las personas liberadas sí que les, se las exonera. Y, y bueno, más, más pasajes donde al final... Eh, eh, en las escrituras budistas vemos que hay, hay monjes que confunden la enseñanza, que creen que este escapar de la existencia pasa efectivamente por digamos, usar el cuchillo, que es la expresión que, que usan, ¿no? o por levantar la mano sobre uno mismo, es decir, malinterpretan la enseñanza y Buda tiene que hacer varios ajustes, eh, sobre todo en el Vinaya Pitaka, donde se regula la ética de que incitar a los demás a suicidarse, ayudar a un compañero a suicidarse está completamente prohibido y es motivo de, de exclusión de la comunidad. ¿no? Pero no se prohíbe el hecho de que uno se quite a sí mismo la vida. Hay como una, bueno, una laguna ahí que es muy comprensible en el budismo. Entonces yo me preguntaba por, por, por este hecho ¿no? de, de levantar la mano sobre uno mismo. Sobre todo en un contexto como en el budista o en el islamánico, eh, donde lo que buscamos es levantar la conciencia sobre nosotros mismos. Porque así es como se sale del samsara, ¿no? no levantando la mano, sino levantando la, la conciencia. ¿no? A la hora de revisar los aforismos del yoga de Patanjali, um, detenerme especialmente en, algún, en alguno de los comentarios con detenimiento, pues eh, me puse a leerlos también a la luz de, de los sermones de, del Pitaka del canon Pali, y obviamente que ya eh, llevamos años de investigaciones, ¿no? donde salen todo el tiempo nuevos trabajos sobre la impronta esramánica de, de este yoga, su vinculación con el jainismo, con el budismo por supuesto, con la filosofía Sankhya después. Pero en este capítulo que un poco es, concluye el libro, pues intento trazar algunos paralelismos con sermones del Canon Pali que he ido encontrando y, y los aforismos o la forma que, eh, en que se aborda el yoga en los Yoga Sutra. Eh, sobre todo, a, a nivel personal y en mi propio camino de pensamiento, me quedo con, con la idea de la confianza y el dilema entre la confianza y la duda, con esta idea de Estrada que eh, encontramos en, en el aforismo 20 de la primera parte de los Yoga Sutra, donde se hablan de cinco requisitos, ¿no? cinco actitudes que se requieren para la samadhi, para el samadhi sin contenidos, a samadhi no cognitivo. Y una de estas actitudes, bueno, las cinco eh, tienen que ver con las facultades espirituales de un, de un aspirante o de un discípulo budista, ¿no? está totalmente vinculado al canon Pali. Pero una, una de ellas, una de estas cinco facultades espirituales es eh, la confianza, es Rada. Y en el comentario a ese aforismo 20 hay, una, hay un pensamiento muy hermoso. Que dice que la confianza es como una madre virtuosa que cuida al yogi. La confianza es la serenidad de la mente, que es como una madre virtuosa que cuida al yogi. Y esto lo encuentro, lo encontramos también en las preguntas al rey Milinda, que es un texto budista algo posterior, y, 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 y que donde el, el, el rey Milinda está hablando con con el monje Nagasena, y, y este le dice en un momento dado, Majestad, um, la fe, la confianza, se caracteriza por, por la serenidad, ¿no? Bueno, San Prasada, o Pasada, tiene que ver eh, con la claridad, con la pureza, con la serenidad, tiene un campo semántico bastante amplio, ¿no? Pero está la idea de que una mente en calma, una mente protegida, cuidada, eh, está en, en brazos de, de la confianza, ¿no? Y, y luego está esta, esta idea también presente en la, en la guita, eh, en el capítulo 17, me parece, como en, en la estrofa tercera, eh, donde se dice que el ser humano está hecho de, de fe, de la confianza, eh, que allá donde uno ponga su confianza, pues así va a ser esa persona. ¿no? Y esta idea de que uno está hecho de aquello en lo que en lo que cree, esrada ¿no? maya, um, está vinculada, yo creo, a la propia etimología de esrada, o yo la quiero interpretar así. Y es que esrada es muy bonito porque significa poner en el corazón, esrad, ¿no? o sea, poner en el corazón. Y en este sentido, pues todo el mundo pone algo en el corazón. No necesariamente tiene que ser a Krishna o a la divinidad o la liberación. Eh, Podemos poner en el corazón cualquier cosa, ¿no? el dinero, el sexo, ciertas ambiciones, pues, no sé, fundar una familia, conseguir eh, tal trabajo. O sea, ¿A qué le dedicamos nuestra vida? ¿Qué, ¿Qué ponemos en nuestro corazón? Porque eso va a determinar cómo estamos dispuestos a vivir, en qué dirección um, vamos, a qué dirección acudimos, con quién queremos compartir la vida. Tiene que ver con aquello que ponemos en el corazón. Ahí es donde se juegan, digamos, todas las todas las cartas, ahí donde realmente ese es el tablero de los dados. ¿no? Y Aurobindo, por ejemplo, en su comentario a la guita, comentando esta estrofa, eh, yo creo que va por esta dirección, ¿no? cuando dice que eh, hay quien, eh, digamos, eh, esta confianza o esto que se pone en el corazón, pues se hace desde los impulsos más vitales, desde los deseos más básicos y en el corazón está puesto pues lo más banal y, bueno, todo eso tiene una serie de consecuencias y da lugar a una forma de vida. Luego hay un poner en el corazón más consciente que está hecho desde otros centros, tal vez un poco más elevados o de cultivo interior, y eso da lugar a otra, a otra clase de vida con otras vicisitudes, etcétera. Y luego está ya la idea de poner pues a la divinidad en el corazón y dedicarte a una vida eh, espiritual, aunque sea en el trabajo en el, en el mundo, en el yoga en el mundo, pero ya es una dirección consciente que uno se da a sí mismo y que también tiene unas consecuencias. Es decir, que incluso los escépticos tienen confianza o tienen fe en este sentido, de que no existe un corazón vacío, todos ponemos algo. E incluso los ateos tienen fe en este sentido de Shraddha. Y también en este sentido, el dilema entre la confianza y la duda, ¿no? Samshaya, que a veces. No sé, en las lecturas espirituales o en las lecturas más filosóficas relacionadas con el yoga o con la meditación, eh, encontramos que hay como una especie, de, um, como una especie de, um, de estigma hacia la duda, como si la duda o el uso del intelecto, del escepticismo, nos fuese a desviar de algo. ¿no? Pero en verdad... Um, la calidad de la duda determina la calidad de tu confianza. Es decir, nadie puede vivir sin confianza, como acabo de decir. Todo el mundo pone algo en su corazón y nadie puede vivir sin dudas. Y cuando uno pone confianza en algo y apuesta por algo, está dudando ya de, de otra serie de cosas. ¿no? O sea, cuando uno decide vivir de una determinada manera, está dudando, eh, eh, pues por ejemplo, si nos han dicho que solo hay una manera de vivir, estamos poniendo en duda eso para eh, asumir otra forma de vida. ¿no? Entonces, hay una confianza que siempre tiene como contraparte la duda, y además, que es una duda que muchas veces eh, está ahí para, para probar la, la calidad de la confianza, ¿no? o bien para refutarla o bien para, para consolidarla. No me parece en absoluto contra, o sea, contrario ni son opuestos solidarios, como suelen ser todos los opuestos, ¿no? solidarios. Y ahí también está el estigma al intelecto. Eh, junto al estigma hacia la duda, tiene que ver con el estigma del intelecto, eh, del pensamiento como herramienta de desviación, cuando en verdad eh, el análisis, eh, el pensamiento, el discernimiento es fundamental. Y yo creo que textos como, como la Sankhya Karika y demás lo dejan muy claro. Al final es en el intelecto donde, digamos, Purusha refleja, donde eh, se dan las grandes experiencias, es, es un intelecto con unas condiciones. Sádvicas, cristalinas, que podríamos volver a relacionar con la memoria liberadora, pero nunca esta memoria liberadora implica que uno apaga el intelecto o lo deja eh, ¿no? en un estado de, de deterioro. ¿no? Creo que hay un estima intelectual contemporáneo, posmoderno, asociado a estas espiritualidades que no se corresponde, me parece, ni con una práctica lúcida ni, ni con la mayor parte de, de los textos. Al menos con los que yo trabajo y, y con los que he trabajado en este libro de trance y memoria trance y memoria eh, fue para mí como el, el, el testigo o la señal pues de un, de un tramo del camino en el que he estado y, y así quise dejarlo reflejado pero lo escribí y hace un año, lo empecé a pensar hace dos o tres y, y yo he continuado pensando. ¿no? Una vez que, que la obra ya, ya estaba, como digo, la, las obras son como señales ¿no? del camino del pensamiento. Esto también lo... A Daya Krishna tiene unas metáforas sobre esto muy inteligentes, ¿no? de cómo el pensamiento vivo... No se puede apresar ni, ni la palabra escrita ni una determinada conversación porque el pensador o la pensadora luego se va y el problema evoluciona con él. El libro no resuelve nada. Y desde luego mi trabajo no es escribir eh, libros, no es, es un paso más, pero no es la finalidad. ¿no? Y, y es un momento, digamos, una fotografía del tramo en el camino en el, en el que estuve. Y yo he continuado pensando sobre estos temas, desde luego. El tiempo y la muerte... Uh, son temas que me interpelan desde muchas fuentes de, de conocimiento, y mm, al final um, he, he seguido pensando en ellos desde la slow philosophy, ¿no? desde la filosofía lenta, ¿sí? que es algo que, que también lo hice al escribirlo. Lo escribí, no es un libro muy extenso y mm, me tomó tiempo escribirlo, lo hice de forma lenta escapando a los ritmos frenéticos muchas veces que, bueno, que imponen las condiciones sociales, culturales, universitarias. Esta idea de la slow philosophy o, o filosofía de la lentitud creo que hay que reivindicarla, porque para, para entrar a pensar hay que ausentarse de, de la velocidad, ¿no? porque el pensamiento es una enfermedad para, para la velocidad, es como una suerte de epilepsia. Donde todo se interrumpe y no hay urgencia, no hay presión. Al final, cuando uno realmente entra a pensar, nos hacemos inexpugnables a, al tiempo. No es que el tiempo se detenga, el tiempo se vengará, se vengará de nosotras más tarde, pero en ese momento ya no estamos a lomos del tiempo. ¿no? Hemos creado un momento de, de detención, una enfermedad, digamos, en en un paradigma de, de velocidad, de aceleración, de exigencia, y, y desde luego esta obra está escrita desde la Slow Philosophy, de la filosofía de la lentitud, y, y me viene pues una pregunta eh, que le hace Buda, ¿no? Gotama Buda, un sermón a los discípulos, les pregunta, ¿a dónde no puede seguirnos Mara? Que es el, este demonio budista por excelencia, ¿no? ¿a dónde no puede seguirnos Mara? Y la respuesta es que no Mara no puede seguir al meditador eh, al estado de la plenitud o de la dicha ¿eh? Eh, del primer trance meditativo eh, a esa plenitud que experimenta el meditador el demonio no puede seguirlo y sería un poco a dónde no puede seguirnos el tiempo mi respuesta sería el, el tiempo no puede seguirnos uh, cuando entramos en la esfera de, del pensamiento ahí ya no estamos a lomos del tiempo